A 180 kilómetros al sureste del puerto de Veracruz, sobre la carretera costera del Golfo que viene de Matamoros a Puerto Juárez, se encuentra un lugar muy bonito, extraordinario, diferente de todos, sobre cerros, tierra de brujos, de embrujos, de una naturaleza pródiga, hermosa, con muchos misterios que solamente usted puede descubrir cuando venga a saborear un exquisito puro o a disfrutar de una gran caída de agua. ¡Qué maravilla a todos! A los de aquí, a los de Veracruz, a los de México y del mundo. Un lugar maravilloso. Estoy en San Andrés, Tuxtla. Fumar es un placer sensual, real. Fumando espero, como mucha gente de los Tuxtlas que lo esperan a usted para que venga a disfrutar de estos magníficos puros que manos femeninas prodigiosas y también masculinas elaboran en esta región. Algo exquisito, algo que alienta el espíritu. Venga y pruébelos. Vamos a hacer una cosa. Sí. ¿Cuál es el secreto de fumar puro? Ah, bueno, mira, cuando tú fumas un cigarro es simplemente algo rápido, pero cuando tú fumas un puro estás hablando de placer, de algo que vas a disfrutar poco a poco, lentamente. ¿Qué tiempo lleva fumar un puro? Ah, depende del tamaño. Los tamaños nosotros les llamamos vitolas. Hay tamaños pequeños, se miden en pulgadas, en rings. Pero un tamaño Churchill, por ejemplo, te lleva 4 horas. Que son los más largos. Que son los puros más largos, así es. Y los puros delgaditos, más pequeños, pues 40 minutos, una hora, más o menos. Bien, hablemos del proceso de la elaboración de los puros. ¿Cuánto hay que pasar para llegar al placer de fumar un puro? Bueno, pues te voy a contar que pueden pasar años. Porque primero la hoja de tabaco tiene que ser tratada. Y esto lleva mínimo un año atrás. Pero hay hojas de tabaco que pueden llevar un añejamiento de 4, 5 o hasta 9 años. ¿De qué depende? Bueno, depende mucho de lo que tú quieras conseguir, el bouquet que quieras, el tipo de tabaco que vas a fermentar. Eso tiene que ver mucho con el vino, por ejemplo. ¿Se compara? Se compara muchísimo. ¿Cuántas clases de puros hay? Bueno, mira, si hablamos de forma, de figura, pues son infinitas. Eso depende mucho de la creatividad que tenga cada fábrica. Pero si hablamos de tipo de tabaco, también depende qué tipo de tabaco quieras utilizar. Bueno, ahora vamos a hablar de la elaboración. Platícame todo el proceso desde el momento en que llega la hoja a la tabacalera, o ¿cómo se le llama? A la fábrica. Mira, antes que nada, pues la hoja llega deshidratada totalmente del campo. Posteriormente, tiene que pasar un proceso de humectación. Una vez que está humectada la hoja, la vamos a llevar a que repose, porque tiene que tener una temperatura y un color, o sea, la fermentación, el bouquet. Posteriormente, tiene que pasar un proceso de desvenado, que se le llama despalillo. Ahí lo que se hace es llevarla entonces a un proceso de selección de tamaño, textura, color, tipo de tabaco que se va a usar. Por ejemplo, la zona de San Andrés, el Valle de San Andrés, se siembran diferentes tipos de tabaco. Uh-huh. Y dependiendo la mezcla que hagas de ellos, es el sabor del puro que vas a obtener. Ahora, hablemos de las personas, de esas manos prodigiosas que elaboran, porque estos son hechos a mano en su totalidad. Sí, sí. De la habilidad de esas manos, sobre todo las manos femeninas. ¿Qué trabaja más en esta elaboración de puros? ¿Femeninos o masculinos? Pues en esta fábrica hay más mujeres que hombres. ¿Qué habilidad tienen?
Muchísima. Pero te cuento que también hablamos de generaciones. Eso es. Eso es muy interesante porque fíjate que aquí hay mamá e hija, papá e hijo, familias, yernos, consuegros, etcétera, ¿no? Es algo muy bonito. Hay gente que elabora puros y tiene 20 años, 27 años trabajando, haciendo un producto totalmente artesanal. Eso es. ¿Cuántas familias dependen de la elaboración de puros? Bueno, yo te platico que en esta fábrica son 250 familias, pero la zona de los Tuxtlas en sí es totalmente productora de puros y de tabaco, ¿no? Lo cual da un fuerte impulso a la economía de la región. Definitivamente. Porque además, estos puros que se elaboran aquí en San Andrés Tuxtla, en el Valle de San Andrés, como ¿sí? le llaman, es para consumo interno, para consumo nacional, pero también exportan. Ah, sí, claro. Sabías que exportamos a 29 países en todo el mundo. Uy, qué interesante. Pero sí. Además, exportan ya el producto terminado, pero también en rama. Sí, claro. Tabaco en rama. Fíjate que el tabaco de esta zona, el tabaco negro San Andrés, es endémico, o sea, es propio de este lugar. Y es muy demandado por las compañías tabacaleras internacionales, porque es muy bueno para usar en las tres partes del puro. Ah, qué interesante. Sí. ¿Cuáles son las tres partes? La primera es la tripa, que es donde se hace la liga, donde va a ir el sabor. Posteriormente es una capa, es una banda, perdona, que es la que envuelve la tripa. Y al final es la capa, que es la que le da esa apariencia bonita, ese color, esa textura. Y cuando se habla de lo cónico, ¿a qué se refieren? A la boquilla. Ah, claro, bueno, se refieren a la forma, al estilo de la boquilla que van a hacer. Bueno, hay de veras, en realidad lo que dice Marilú es una gran verdad, es un placer. Uh-huh. Yo escuché en alguna ocasión a un actor decir que fumar puro y la diferencia entre cigarrillo y puro es que fumar cigarrillo es como hacer el sexo, pero fumar puro es hacer el amor. ¿Estaba en lo cierto el actor? Así es, porque fíjate que para los mayas, por ejemplo, era algo sagrado, era un ritual. Sabes que México tiene esta costumbre ancestral, tenemos el códice maya con el fumador maya, entonces imagínate, ¿no? Bueno, ellos sabían, era un placer. Y otra cosa, cuando están en un proceso de fermentación, suelta el gas amoníaco. Sí, así es. Cuando todos sabemos que el amoníaco es un gas de un producto petroquímico y este es un producto natural. Totalmente. Sí, bueno, pero se nos va a acabar el tiempo y no te presenté, ¿te puedes presentar si eres tan amable? Claro que sí, me llamo Marilú Cetina y bueno, vivo y soy originaria de aquí de San Andrés, orgullosamente del Valle de San Andrés. Bueno, pues solo nos queda invitarlos a que disfruten de estos puros que se elaboran en San Andrés y que realmente es un placer. Uno de los muchos atractivos naturales hermosos conocidos en el mundo entero que tiene San Andrés Tuxtla es, sin duda, la cascada de El Salto de Yipantla, aquí a mi espalda, rodeado de una gran vegetación, gente buena, trabajadora, comida exquisita y con infraestructura ecoturística para pasarla bien. ¿Qué cosas tan bonitas tiene San Andrés Tuxtla? Es correcto, Pompeyo, creo que es muy amplio la gama de atractivos turísticos que San Andrés Tuxtla, municipio, ofrece al turismo que nos visita. Sobre todo, naturaleza. Aquí el ecoturismo está alcanzando un gran impulso, como por ejemplo este y otros lugares donde hemos estado trabajando, que es un atractivo que natural, bonito. Es correcto. A ver, platícanos, ¿qué cosa es todo esto que tiene San Andrés? Bueno, San Andrés, por ejemplo, ofrece montaña de este lado de su geografía, ofrece cascadas, lagunas también. En este lugar que tenemos aquí a nuestras espaldas está un sitio ecoturístico de características muy particulares que ofrece al turismo el descanso apropiado una vez que llegan a visitar al Salto de Yipantla, una cascada que está muy cercana aquí a este lugar. Y obviamente aquí se encuentra la paz, el esparcimiento que busca el viajante, el turismo que nos visita de cualquier parte de la geografía nacional e internacional. ¿Esta infraestructura ecoturística con qué cuenta para ofrecer
a los visitantes? Ah, bueno, mira, para empezar cuenta con cabañas. Uh-huh. Cabañas muy bonitas, muy atractivas. Tiene sus albercas. Una alberca que incluso está generada por energía eólica y energía solar. Tiene también canchas de básquetbol, de voleibol, para que los niños, los jóvenes practiquen esos deportes. También se puede llevar a cabo el turismo rural, es decir, aquí puede la gente ir a ordeñar una vaca, a andar en burro si es necesario, porque aquí de eso también abunda, a caballo. Tenemos una tirolesa aquí a nuestras espaldas también. ¿De 290 metros? De 290 metros, exactamente. Tenemos también un rapel, se practica el gocha, que son de los pocos deportes que aquí se llevan a cabo en la zona, pero aquí en este lugar los propietarios de este sitio se han preocupado precisamente por meter este tipo de infraestructura aquí en la región. Y lo que el atractivo principal es que estos son montes. Son montes que ahora son explotados para que la gente pueda disfrutar de lo que la naturaleza, insisto, ofrece entre montañas, y luego tenemos aquí el Salto de Yipantla, aquí luego leo. Así es. Aquí, sí. Por ejemplo, este lugar está rodeado de gente, de ranchos ganaderos, uh-huh. Agrícolas. Aquí tenemos muy cercano el cultivo del tabaco, sí, que es una de las piezas, o sea, de los cultivos principales que le dan sustento a la economía de nuestro municipio. Uh-huh. Y bueno, una serie de atractivos más, que ríos, por ejemplo, que aquí pasan por este lugar y que indudablemente a esta zona la visten de un adorno, le dan un adorno muy particular como atractivo turístico. Sí, aquí atrás está el famoso Valle San Andrés, o el Valle de San Andrés Tuxtla. Así es. Es decir, ¿dónde estamos ubicados, Joaquín? Estamos ubicados, diríamos, al sureste de la ciudad de San Andrés, en lo que es la carretera que va de Cihuapan al Salto de Yipantla, a escasos 3 minutos de la cascada. En la carretera que va de San Andrés a Catemaco. Exactamente. Estoy platicando, y ya casi terminamos nuestra plática, con Joaquín Ameca Gamboa. Él es un promotor turístico de primera que conoce toda esta región, que vale la pena visitar porque está exactamente despegando hacia un turismo bonito. Es correcto. Exacto, un turismo bonito y limpio. Efectivamente, un turismo que la gente tiene que aprender a respetar porque es el turismo que necesitamos. En este lugar se siguen conservando las más preciadas costumbres veracruzanas, el ir al parque, los hombres caminando hacia un lado, las mujeres hacia el otro, disfrutar del clima cálido, a veces fresco por las noches, montañas, una infraestructura urbana muy bonita, las casas de un estilo, una calidez humana que no existe en otro lugar, como se da aquí. Este es un lugar precioso, bonito. Visite San Andrés Tuxtla. ¿Quiere usted descansar en paz, aunque sea por unos momentos? Puede venir usted aquí a la Unidad Biológica Los Tuxtlas, que la Universidad Nacional Autónoma de México mantiene en el municipio de San Andrés Tuxtla. Un sitio de selva donde investigadores, científicos y técnicos analizan el comportamiento de la flora y la fauna tropical. Visítelo, este es un lugar que debe ser frecuentado por quienes estamos interesados en mantener nuestro entorno ecológico. Estamos diciendo que la selva no solamente encierra cosas interesantes, científicas y misterios. La selva es otra cosa. A ver, Roxamón, ¿qué cosa es la selva? Pues la selva es, pues, como le vuelvo a decir, el patrimonio, nuestro patrimonio, pero es la casa de cientos o miles de animales y plantas aquí de la región. Pareciera que aquí no pasa nada, que el tiempo no pasa aquí. No, pues la selva es uno de los ecosistemas más dinámicos. Así siempre puedes encontrar algo pasando, algún árbol cayendo, algún árbol naciendo, algo pasando. Estamos platicando en un punto selvático de la biosfera de los Tuxtlas con Rosamund Coates, ¿no? Right. Ella es la jefa de la unidad de biología
tropical de la UNAM. Sí, es la estación de biología tropical del Instituto de Biología de la UNAM. Correcto, es una estación, es el nombre completo. Es un centro de investigación científica. Al que tienen acceso personas que vienen. Claro, dentro de nuestros objetivos no solamente es la investigación, ¿sí? Tenemos un programa de difusión y divulgación de la ciencia, de la información que obtenemos aquí a través de los estudios. Invitamos a todo mundo que quiere venir a conocer la selva. Tenemos un área que decimos área de enseñanza, que es una pequeña sala donde hay muestras de la biodiversidad de la región y una caminata en la selva de 1 kilómetro de larga en la vereda Darwin. ¿Dónde está? Ajá, exacto. ¿Por qué le pusieron Darwin? Porque pues todos conocemos Darwin, que fue un personaje muy famoso en la evolución de la vida, en la historia de la vida, y en realidad para muchos biólogos es una persona... Es un símbolo. Exactamente. ¿Dónde estamos ahora, Roseman? Nosotros ahorita estamos sobre una vereda que decimos acceso a varios caminos. Estamos adentro la selva. Pueden ver que los elementos que ves de la flora y fauna a nuestro alrededor, que entren mucha luz porque hemos mantenido esta vereda amplia para que podamos caminar. Aquí, ¿sí?, podemos encontrar desde una sorda hasta un chocho. Exactamente, desde un chinche a una mariposa azul precioso, conocido como el morfo. Y un frijol gigante. Exactamente, este frijol gigante que a usted le gustó se llama Ducia mexicana, ¿sí? La familia de los frijoles aquí en el trópico es una de las familias que tienen número de especies más numerosos. ¿Y los chochos también? Los chochos, las palmas tenemos, sí, hay muchos. Nada más hay una especie de chocho, pero hay muchos chochos en esta selva. Hay más o menos 1,200 individuos en una hectárea. El chocho es el que da un fruto comestible. Sí, es comestible y es muy codiciado por las personas. La cultivan o la cortan y tiene valor en el mercado. Y es muy rico, la comen en varios platillos. Pero su forma, su cáscara, podemos decirle, Roseman, es espinosa. Sí, claro, es la cáscara del fruto. Toda la planta tiene espinas, solamente la cápsula de la flor tiene espinas, pero las flores no. Estas veredas, ¿a dónde conducen? ¿Y nos puedes explicar qué tipo de especies así muy rápido, Roseman? Sí, no, aquí en la reserva tenemos 6 kilómetros de veredas que conducen a ciertos puntos. Para el personal de investigación o visitantes pueden conducir con cierta seguridad. Puedes encontrar, hemos documentado arriba de 1,000 especies de árboles solamente. Sin contar las plantas herbáceas que vemos aquí en el suelo. Así, unos de los más importantes son como la familia de los frijoles, los leguminosos, o otros conocidos como los laureles. ¿Y los bejucos? Los bejucos y lianos, también tenemos una gran variedad de ellos. Creo que los botánicos han documentado como 126 especies. También, ¿sí?, no solamente vienen investigadores, también vienen alumnos de escuelas. Sí, exactamente. Aquí vienen alumnos de escuelas desde la primaria hasta estudios superiores, de, ¿sí? De también tenemos alumnos no solamente de la UNAM, pero otras universidades estatales, nacionales e internacionales que realizan tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha hemos formado más de 350 biólogos profesionales. Roseman, se nos fue el tiempo. Ah, muy bien. Solo explicarles que una sorda es una víbora. Ah, bueno, muy bien. Sí, exacto. Son muchos los atractivos naturales que San Andrés Tuxtla ofrece al visitante y a los lugareños, por supuesto. Además de la cascada del Salto Yipantla,
de sus lugares boscosos, de su comida, de su zona alta, también tiene unas playas hermosas, son 9. Como esta donde me encuentro ahora, que es Valsapote, también está Playa Hermosa, está Arroyo de Lisa. En fin, le podemos enumerar muchos lugares preciosos para que usted venga, los visite, pero sobre todo los disfrute. Las cálidas aguas del Golfo de México la bañan. Esas arenas que tienen en sus ensenadas son únicas en todo el litoral del Golfo de México. Solo falta que usted venga. En todas las regiones de Veracruz hay personajes célebres, simpáticos, agradables, con los que pasa uno momentos maravillosos. Uno de ellos es Fernando Córdoba Vera, mejor conocido como El Flaco. Servidor de Dios y ustedes. Nativo de aquí, platícanos de las bellezas que hay aquí. Bueno, mire, la belleza que tenemos aquí son las playas que tenemos desde Valsapote hasta Puntilla. Sería Valsapote, Montepío, 2 de Abril, Playa Hermosa, Revolución, Costa de Oro, Arroyo de Lisa, Junta Roca Partida, Toro Prieto, Salinas y Playa de Puntilla. Son una playa chulísima, todas. A ver, platícanos a nuestra audiencia, ¿cómo son estos lugares, Flaco? Bueno, mire, aquí es para poder venir. Aquí la verdad es una tranquilidad, seguridad y todo. Puede usted venir con confianza, puede usted acampar, puede usted que nadie se va a meter con usted. Es una seguridad que tenemos todos. Y son unas playas muy seguras y amplias y limpias. Y limpias, porque semana con semana nosotros hacemos limpieza. Y aquí se puede disfrutar de buena comida. De buena comida. Fresca. Fresca. ¿Verdad? Pescado, camarones, de todo. Pero todo sacado aquí del mar del Golfo de México. Exacto, aquí todo. ¿Verdad? Sí. Y la gente muy amable. Todos. Mucha aquí seguridad. Aquí la movilidad, la seguridad, la gente muy bullanguera y tratable, sencilla. Se la pasa uno muy bien. ¿Por dónde llega uno aquí, Flaco? Aquí puede usted llegar por el Trópico, Ángel R. Cavada, o entrando por Catemaco, por dos partes. Donde quiera usted puede entrar. ¿A cuántos kilómetros están desde el Trópico? De aquí al Trópico son 32. De aquí a Catemaco son 48. Pues más rápido, cuando viene uno del puerto de Veracruz, pasando bien. A Ángel R. Cavada. A mano de allá para acá, a mano izquierda. Ahí estaba un letrero que dice Roca Partida y ahí se mete usted. Y ese es el lugar que se conoce como el Trópico. El Trópico. Y para venir por este lado, por el sur, hay que acá venir a Catemaco. Usted por Catemaco. Oye, pero Flaco, a ver, platícanos. Hay muchas cosas que la gente, además de disfrutar del agua, de las playas, de la buena comida, las leyendas, aquí llegamos los piratas, ¿no? Sí, la verdad, esta moneda que traigo, ajá, fueron sacadas de ahí, de la cueva del pirata de Lorencillo. Ajá. Ahí tenemos una jarra, tenemos una espada, que primeramente yo vamos a hacer un museo comunitario. Bien, aquí en estas playas y en este mar, ¿se puede bucear? Sí, tenemos el arrecife aquí enfrente, a 2 millas y media. Perfecto. Es una parte chulísima para bucear. Y ahí también tiene una isla de pájaros, ¿no? También la isla de Terrón. Muy conocida. Sí, y para allá, las partes de allá de los riscos. Allá tenemos de Playa Hermosa para acá, tenemos en Valsapote, y aquí Arroyo de Lisa y aquí la Punta Roca Partida. Aquí lo tenemos. Ándale, un poquito más que le puedan ofrecer. ¿Qué otros lugares hay para ver? Porque hay partes rocosas. Hay partes rocosas, donde está Valsapote, donde está Playa, partes de Montepío. Sí. Y aquí parte porque ya rumbo a Puntilla y a Puebla Arena. ¿Y aquí dónde estamos? Aquí. ¿Aquí es Playa Hermosa? No, aquí es la Punta de Roca Partida. ¿La punta de Roca Partida? Sí, es Arroyo de Lisa, Punta de Roca Partida. Ah, esos son los dos lugares. Sí, los dos lugares. Playa Hermosa es la que sigue. Playa Hermosa es la que sigue. Es decir, aquí pueden disfrutar de todo, hasta de lunadas, ¿verdad? Todo, todo. Aquí puede usted acampar en la noche, se puede hacer una fogata y todo, y muy tranquilo, muy todo. ¿Y el pescado fresco? Ah, el pescado fresquecito, que vamos a sacar de la lancha, tío, ahorita. Sí, no, a ver, platícanos más, ¿qué cosa es lo que sacan aquí? Bueno, aquí se saca sierra, robalo, pámpano, camarones, jaiba, todo. Y todo fresquecito. Todo fresquecito le ofrecemos a la gente. Porque inclusive aquí puedes llegar, la gente puede llegar y escoger el propio pescado. Puede irse a la lancha y agarrar su pescado y pesarlo y hacérselo. Sí, ¿no? Sí. La gente muy amable y escogerlo, ¿no? Claro, claro. Además, como tú decías, ¿para qué ir a otros lugares si aquí tenemos esto, ¿no? Claro, si el estado de Veracruz tiene todo lo mejor, de lo bueno, lo mejor, todo. Bueno, pues ya escuchó usted al Flaco. Ahora venga. Y todo para servirle cuando gusten. Lo que le hemos presentado es una mínima parte de lo mucho que ofrece San Andrés Tuxtla. Puros, cascadas, agua, gente, clima cálido, un trato amable de todo mundo.
tiene sus bosques, tiene su selva, tiene sus puntas rocosas, sus playas, todo hermoso como este lugar donde ahora estoy y del cual me despido para continuar en mi andar por la vida veracruzana.